a veces se enoja tanto? ¿Cree que lo sabe todo? ¿Quién eres tú? Ay, supongo que ya me olvidaste. Soy tu amada tía Úrsula. Ay, la bruja del mar. ¿La qué? ¿Qué es lo que tu padre te dijo sobre mí? Que te gusta causar problemas entre los humanos y el pueblo del mar. Oh, ¿es lo que te dijo? No importa cómo me diga, no soy un monstruo. Solo he venido a ayudarte un poco. No lo necesito, vete. Está bien lo que tú digas. Espera. Sí. ¿Cómo puedes ayudarme? ¡Ariel! ¿Para dónde? ¡Pasa! ¡Pasa, linda! No te quedes espiando por los rincones. No es cortés. Perdón por mi jardín tan agresivo. Yo no elegí vivir así. ¿Puedes creerme? Creo que tu papi ha sido muy injusto con las dos. Controla nuestras palabras y acciones a su antojo. En cierto modo, tú y yo somos iguales. Tú no eres para nada como papá te describió. ¿Eso crees? Nunca fuimos cercanos. Rivalidad entre hermanos. Siempre le daban lo que quería. En cambio, yo qué, nada. Zip, nothing. Cero redondo. ¿Te suena familiar? Sé por lo que estás pasando, créeme. Y sé por qué estás aquí. La verdad, ni yo lo sé. ¡Ay, no inventes! Te he observado desde hace mucho tiempo, linda. Lo que realmente quieres es ser parte del mundo de la superficie. Siempre ha atraído tu curiosidad. Y ahora atrajo tu corazón. ¿De qué hablas? Eres tan joven. ¿No lo ves? Se merecen estar juntos. ¡No soporto verte sufrir así! Puedo ayudarte. Tú solo dímelo. ¿Y cómo? El problema es simple. Si quieres vivir en ese mundo, entonces debes convertirte en humana también. ¿Volverme humana? ¿De verdad es posible? ¡Ay, mi niña! ¡Ajá! ¡Es lo que hago! ¡Para eso vivo!